días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a Usil Noticias. En la edición de hoy, les informaremos sobre la cifra total de personas vacunadas hasta el momento y la llegada de nuevos lotes de Pfizer y AstraZeneca. Ahora veamos los titulares de hoy miércoles 5 de mayo. El presidente Francisco Sagasti informó desde la región Ancash que hasta el momento más de 1.815.000 dosis de vacunas contra el coronavirus ya han sido aplicadas en el Perú. El gobierno publicó las normas reglamentarias que permitirán a los trabajadores disponer del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios, CTS. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció ayer agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada en negativo, cayendo su principal índice en menos 0.60%. Más detalles en Philip Markets. Y en deportes, el Manchester City venció al Paris Saint-Germain en Inglaterra y clasificó a su primera final de Champions League. El presidente Francisco Sagasti informó desde la región Ancash que hasta el momento más de 1.815.000 dosis de vacunas contra el coronavirus ya han sido aplicadas en el Perú. Además, señaló que en los próximos días el ritmo de vacunación se incrementará gracias a la llegada de más lotes de Pfizer y AstraZeneca. Hasta el día de hoy hemos vacunado ya 1.180.000 personas con la primera dosis y más de 635.000 con la segunda dosis, y seguimos avanzando. El día viernes pasado batimos el récord inmunizando, es decir, vacunando a más de 110.000 personas en un solo día. Esta semana y la próxima recibiremos 700.000 dosis de la vacuna Pfizer, similar a la que tenemos aquí. La siguiente semana, otras 700.000 dosis, es decir, las dos primeras semanas de mayo, estaremos recibiendo 700.000 dosis cada semana. Y la tercera y la cuarta se aumentarán a 790.000 dosis. Además de eso, tenemos negociaciones ya concluidas y estamos esperando la fecha concreta en que nos llegarán las dosis de AstraZeneca, 1.026.000 dosis, que ya están contratadas, ya están la primera parte de esta entrega que viene vía la facilidad. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada de El Comercio, que destaca la siguiente noticia. Castilla y Cerrón se contradicen sobre posturas políticas. El señor Cerrón no tiene nada que ver acá en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo, expresó ayer el aspirante a Palacio de Perú Libre. Pedro aporta su parte y nosotros hacemos lo nuestro, y llegamos al consenso, dijo el domingo el secretario general de la agrupación. Campaña impidió que se vacunara a más de 2 millones de personas, tituló hoy el diario La República. Percy Maite Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, dice que el informe difundido en un canal paralizó la compra de 5 millones de Sinopharm. Y finalmente, Expreso titula: Bronca entre rojos, disputa por el poder y financiamiento dentro de Perú Libre. Tras el debate y últimas encuestas, SUTEP Conare hace que Castillo esconda sentenciado exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y lo pone en la congeladora. La lucha es entre ProSendero y ProCuba Venezuela. Tras cumplirse el plazo previsto por el Poder Ejecutivo, ayer se publicó el reglamento para el retiro del 100% de la compensación por tiempos de servicios, CTS, vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno publicó las normas reglamentarias que permitirán a los trabajadores disponer del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios, CTS, a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. La norma señala que el trabajador puede realizar retiros totales o parciales del monto disponible en su respectiva cuenta de depósito de CTS. Debido a la pandemia del COVID-19, muchas personas fueron sometidas a cambios de horario, reducción de salarios y, en el peor de los casos, perdieron sus empleos.
lo cual llevó a muchos a emprender nuevos proyectos y tener su propio negocio. Pero, ¿cómo lograr el éxito? Un experto nos explica en la siguiente nota. Perú siempre es catalogado como un país emprendedor por lejos. Hay un reporte que prepara SAN, que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Y Perú siempre está por encima, está entre los 5 primeros en el mundo. Hoy día las condiciones están dadas para que el emprendimiento por oportunidad florezca. Pero si a eso le sumamos un escenario donde no hay otra que emprender, creo que el resultado es impresionante. Tenga en cuenta estos tips para una vez que tenga su emprendimiento en marcha, llevarlo al éxito. Reconocer la oportunidad, es decir, el timing o la oportunidad para sacar un emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que algo funciona en otros países, pero lo queremos traer al Perú, de repente todavía no es el momento por un tema de regulación, por un tema de mercado o porque la tecnología no está disponible. Entonces, el primer punto es conocer que la oportunidad es la exacta para salir al mercado. Lo segundo es el equipo. El equipo tiene que estar apasionado con lo que hace y, como dicen algunos, matar por lo que hace. El tercero tiene que ver, con la disponibilidad de talento y de tecnología. Y el cuarto punto recién es el capital, imagínense. La ONU, la Unión Europea y los Estados Unidos denunciaron ayer un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana para controlar las violentas protestas contra el gobierno. Al respecto, el Ministerio de Defensa aseguró que la fuerza pública es víctima de agresiones orquestadas por grupos armados. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. Sus declaraciones ocurrieron tras acusaciones de la ONU, la Unión Europea y organizaciones civiles de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Casi una semana después de haber iniciado las protestas, hay reportes de al menos una veintena de muertos, centenares de heridos e incluso de desaparecidos. Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías. La Defensoría del Pueblo en Colombia anunció que una persona de la entidad, junto con alguien de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a los detenidos en Cali, la tercera ciudad del país. La Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU participaba en esa comisión, pero indicó en Twitter que no recibió disparos directos. En donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas, y en medio de este proceso, y por supuesto ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrollen las investigaciones. Por otro lado, millones de turistas locales acudieron en masa a los principales lugares turísticos de China durante las vacaciones de 5 días que comenzaron el 1 de mayo. Señal que el temor al COVID-19 es un recuerdo lejano. Los chinos tienen 5 días de vacaciones a inicios de mayo y este año, con la pandemia bajo control, millones aprovecharon para acudir en masa a los principales sitios turísticos del país. A mediados de 2020, China logró controlar la circulación del virus tras decretar confinamientos estrictos y cierres de fronteras. El martes solo se registraron 17 contagios entre viajeros en cuarentena provenientes del extranjero. Al principio de la pandemia sentía un poco de pánico, pero conforme el tiempo pasó y se controlaron las cosas, me siento más confiado. Las calles de Pekín, Shanghái y Wuhan estaban el martes llenas de visitantes, muchos sin mascarillas. La economía del país asiático registró un crecimiento interanual de 18,3% en el primer trimestre de este año y la vida ha vuelto casi a la normalidad. Los habitantes de China no pueden viajar al extranjero debido a la limitación de los vuelos y a la cuarentena obligatoria para quienes regresan al país. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Biden. Jóvenes de 12 a 15 años aún no son elegibles para vacunarse. Tras el anuncio de la posible aprobación de la vacuna Pfizer en menores de 12 a 15 años en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aclaró que aún no son elegibles para vacunarse. El mandatario recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos será la encargada de dar la autorización.
Euronews reseña lo siguiente. La delegación al completo de la India en la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Londres ha tenido que aislarse después de que dos de sus miembros hayan dado positivo en una prueba de COVID-19. Hoy en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay hace un breve análisis sobre la actual crisis política en Colombia que fue desatada por la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque dictó medidas extraordinarias en el tramo de una reforma tributaria que ha enviado al Congreso de su país en medio de la pandemia. Realmente un suicidio político, la impertinencia de hacerlo en un momento en que la vulnerabilidad acoge a una Colombia que sigue viendo el número de muertos en casi 75.000 y el número de contagiados que supera ya largamente los 2 millones. Una situación de esta naturaleza evidentemente crea un contexto de extraordinaria vulnerabilidad para el gobierno. De hecho, el presidente ha tenido que retroceder para que no siga produciéndose una situación de debacle con violencia estructural en todo el país, cerca de 20 personas fallecidas y casi 850 heridos es el saldo que se registra a esta hora. El presidente incluso ha tenido que aceptar la renuncia del ministro de Hacienda, y esto nos lleva a una visión holística de lo que debe significar el tacto político para una medida en estas circunstancias. Repito, dictarlas en medio de la pandemia, aun cuando las medidas económicas puedan ser racionalmente lógicas para buscar mecanismos que coadyuven a superar la crisis financiera que impacta a Colombia, son siempre impopulares, y lo más importante en esta situación de contexto, aprovechadas por revoltosos, aprovechadas por los marginales, como le ha estado pasando a Colombia últimamente, y ahora las disidencias de las FARC, coludidas seguramente con el Foro de Sao Paulo, acostumbrado a subvertir el orden en América del Sur, han creado una situación que pone a Colombia casi como la Roma de Nerón, prácticamente incendiada en todos sus extremos. Esperemos que la situación pueda mejorar con un gobierno prácticamente de salida. Dictarlas en este marco no ha sido lo más conveniente, y además con un gobierno que no tiene una mayoría en el Parlamento. Todo este conjunto de cosas, lo único que han hecho es crear un contexto inimaginable para un gobierno que, a mi juicio, ha estado haciendo bien las cosas, pero por una suerte de patinada y de impertinencia, sin tacto político comedido, tiene que sufrir ahora los estragos, las consecuencias de lo que se ha dictado. Retroceder nunca, jamás, no es en consecuencia la medida que debía llevar adelante el gobierno, y por eso ha tenido que retroceder siempre, porque era lo necesario para Colombia. La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada en negativo, cayendo su principal índice en menos 0.60%. El sector servicios fue el único que mostró una tendencia al alza. Más detalles en Fila Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Buenos días, bienvenidos a Fila Markets. El mercado americano cerró la jornada del martes con una marcada tendencia a la baja en las acciones del sector tecnológico. El Nasdaq cayó menos 1.88%, mientras que el Standard & Poor's 500 acumuló una pérdida diaria de menos 0.47%. Por su parte, el índice Dow Jones cerró con una ligera alza del 0.06%. El comportamiento del mercado pareció no acompañar los resultados trimestrales mostrados por las empresas. A la fecha, el 85% de las empresas que han reportado utilidades
han superado las estimaciones de los analistas. La noticia a resaltar puede haber provenido de las declaraciones dadas por la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, quien indicó que, para evitar el recalentamiento de la economía, será necesario incrementar las tasas de interés. Este comentario puede haber ayudado a la tendencia bajista que ha tenido el mercado bursátil, así como el fortalecimiento mostrado por la divisa americana. Entre las empresas que el martes reportaron resultados trimestrales está Pfizer, que logró una utilidad de $0.93 por acción, 19.5% por encima de lo esperado. Pfizer ha presentado un plan para convertir la vacuna COVID-19 en un negocio de largo plazo, logrando acuerdos de suministros que generarán $26.000 millones en ventas este año. Sus acciones cerraban la jornada en $39.95. Otra empresa que reportó utilidades fue Under Armour, una empresa que produce y comercializa principalmente ropa deportiva. La empresa logró utilidades de $0.16 por acción, 321% por encima de lo previsto. Sin embargo, las acciones cerraron en $23.88 por acción, cayendo un 1.20% respecto al cierre del día anterior. Esta caída en el precio se debe a que la empresa ha indicado que para el presente trimestre espera un menor margen bruto. La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada en negativo, cayendo su principal índice en menos 0.60%. El sector servicios fue el único que mostró una tendencia al alza. En cuanto al tipo de cambio, la moneda local perdió valor respecto al dólar, cerrando el tipo de cambio venta en 3.83 soles por dólar. Estas han sido las noticias en Philadelphia Market. Muchas gracias por acompañarnos. Veamos a continuación las notas deportivas del día. Sporting Cristal y Universitario vuelven a jugar en condición de visita por la Copa Libertadores. Los cremas viajaron a Ecuador en busca de sus primeros puntos ante Independiente del Valle, mientras que los celestes esperan también sumar por primera vez en Uruguay contra Rentistas. El Manchester City venció al Paris Saint-Germain en Inglaterra y clasificó a su primera final de Champions League. Los ciudadanos esperan al vencedor del duelo entre el Chelsea y el Real Madrid a realizarse el día de hoy. Los Blues parten con ventaja, pues lograron empatar en su visita a España. Alexia Sotomayor rompió el récord nacional juvenil A en los 200 metros espalda durante el torneo 2021 WANA Qualifier, en donde consiguió la medalla de bronce. Antes venía de lograr el segundo lugar en los 50 metros espalda en el campeonato realizado en Estados Unidos. Y así culmina la presente edición de USIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube USIL TV. Nos vemos mañana.